Integrantes de la Asociación Colombiana de Camioneros de Nariño rechazaron la captura del presidente de la agremiación en esta región del país, Andrés Charfuelán, además de Milton Alvear y otros dirigentes del resto de Colombia. Esta mañana detuvieron al presidente nacional de la CC, Pedro Aguilar, al vicepresidente nacional, Alfonso Medrano, y en Pasto se detuvo al presidente de la seccional Nariño, Andrés Charfuelán, a un directivo, Luis Alvear, y a un directivo de la seccional del Putumayo. Pues nos causa extrañeza porque precisamente el domingo en Manizales se podría estar votando la hora cero de una inmovilización, porque pues el gobierno acaba de emitir un decreto que es el 153, que otra vez pretende acabar con el 1-1, o sea, acabar con el sistema de chatarrización en Colombia. Según el vicepresidente de la ACC, se trata de una traición del gobierno al gremio, puesto que se venían realizando procesos de diálogo permanentemente. Aseguró que con estas acciones se pretende frenar la protesta, atentando contra el derecho ciudadano. Nosotros muy indignados, pero nos damos cuenta que este es un juego político del gobierno, porque como está incumpliendo los acuerdos firmados el día 26 de julio del 2016, entonces el gobierno lógicamente quiere que nosotros no le protestemos por ese incumplimiento que está efectuando. Los transportadores consideran que la justicia no actúa con la misma celeridad en hechos de gravedad como el escándalo de Odebrecht. Si hay un gremio afectado por lo del caso de Odebrecht, somos los camioneros, porque se crearon dos peajes nuevos que son costosísimos en Magangué, solamente para cumplirle a la empresa de Brasil, a Odebrecht, y realmente pues creo que esto lo que va a hacer es seguir insistiendo en que este país no puede seguir permitiendo esa corrupción. Aquí están nuestros compañeros detenidos, sin embargo los políticos que han recibido ese poco de dádivas están libres. Están detenidos nuestros compañeros, sin embargo pues en Quito y en La Habana pues la están pasando muy bien quienes realmente mataron a miles y miles de personas en este país. Los capturados fueron trasladados desde Pasto hasta la ciudad de Bogotá para las audiencias de legalización e imputación de cargos.